Esta es la realidad de la Honduras olvidada. El precio que los hijos de la pobreza deben pagar es increíblemente alto. La lejanía de las escuelas es la puerta abierta para que menos jóvenes asistan a las aulas de clases. La unidad móvil de HCH que emprendió Julio Alberto Maldonado rompe los esquemas. El derrumbado Aldea San Luis, San Marcos de la Sierra, en Intibucá, no esperaba ver las cámaras de HCH, que inundados del pánico, abrieron paso para llegar hasta esta lejana comunidad. Las madres de familia, en su afán de ver un futuro forjado en medio de la pobreza, salen con rumbo a la escuela, caminando cerros, montañas, calles empolvadas, más de 3 horas, para llegar al Centro Educativo Básico Ramón Ortega, ubicado en la comunidad del derrumbado Aldea San Luis, en San Marcos de la Sierra, en Intibucá. Caminan 2 horas y media para venir a la escuela. Tienen que mandarlo a las 6 de la mañana y aquí vienen llegando a las 8:30. ¿A las 8:30? De la mañana, sí. ¿Ya los manda con su desayuno, su almuerzo, sí, o vienen a la escuela? Tengo que madrugar, tienen que levantarme a las 3:30 de la mañana para arreglarle el desayuno y mandarlos a la escuela. ¿Cuánto caminas para venir a la escuela? 2 horas. 4. 4 horas? Sí. ¿A qué hora salís de ella? ¿Y tu casa? A las 6. ¿A las 6 y llegas a las 9? ...120 niños recibieron zapatos, mochilas, cuadernos, lápices para comenzar un 2020 conectados con la educación. Lastimosamente, el centro educativo está en malas condiciones. Techo abierto, balcones dañados, sin sistema de agua y baños en malas condiciones. La maestra hace un llamado a quien corresponda, ya que el fogón apagado es la dieta para los infantes. Pues primeramente pedirlo gracias a Dios, que muchas gracias que los regalan estas cosas. Y solamente les voy a pedir y quiero que ayuden a otro centro educativo. Pues yo primeramente solo agradecerles, que yo nunca esperaba un regalo de esto, y pues gracias solamente. Los niños vienen de diferentes aldeas. De San Marcos de la Sierra, en Intibucá, provienen del derrumbado Santa María, Sumursa, Potreros. Y es por ello que el profesor Marvin García envió la solicitud al escuchar el llamado del licenciado Eduardo Maldonado. Bueno, primeramente se le da gracias a Dios. Seguidamente, pues, a HCH, porque... por medio de ustedes es que nosotros hemos podido lograr la respuesta, pues, a esta ayuda que viene a beneficiar a, en realidad, no solo a los niños, sino que a toda la comunidad educativa. Y en lo personal me siento muy satisfecho, igual que todos los compañeros. Que Dios les bendiga también a todas las personas que aportaron para que pudiera llegar esta ayuda tan importante, ¿verdad? Los pies descalzos marcan una diferencia. El camino por recorrer es largo y las autoridades deben poner sus ojos en estas aldeas, que también son parte de Honduras. HCH llegó hasta el caserío Santa María de las Flores, en San Marcos de la Sierra, Intibucá, hasta la Escuela Centro América, beneficiando a 178 niños con su mochila totalmente equipada. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, porque ustedes están aquí presentes y se están dando cuenta, ¿verdad?, de la realidad de las cosas que nosotros vivimos como maestros en cada uno de los centros educativos. Y yo pido por medio de este canal, ¿verdad?, a que las autoridades principales que se encargan de gestionar, de proyectos, de educación, como he visto tanto, que andan aquí, que andan allá, ¿verdad?, que se vengan aquí a ver a lo adentro, ¿verdad?, las diferentes situaciones que nosotros pasamos. En este caso, como ustedes pueden observar, yo tengo la necesidad de que me vengan a arreglar este centro educativo, una bodega para tener alimentos, las aulas que estén bien acondicionadas para que los niños estén bien recibiendo una educación de calidad, ¿verdad? Una cocina, como ustedes pueden ver también ahí, necesitamos con urgencia una cocina, porque ustedes nos imaginan las necesidades que nosotros pasamos aquí cuando viene el tiempo de invierno, ¿verdad? Las madres ahí pueden dejar sus chancletas en el lodo porque no hay una cocina para que las madres puedan cocinar los alimentos como Dios manda, ¿verdad? Bueno, para mí, gracias a Dios, porque ha venido
a esta ayuda, a esta comunidad del Derrumbado, a este centro de educación. Estos niños pues se sienten alegres, a pesar de que hubo mala información de otra comunidad, pero logramos a controlar a la gente aquí, y gracias a Dios, y gracias también a HCH, porque se ve que hay apoyo a nivel de todo del país. Y gracias a ustedes también, porque han hecho el esfuerzo de venir a esta comunidad. No crea que no es fácil venir a estos lugares, y gracias al apoyo de ustedes y el apoyo del también el que hizo la solicitud. Le agradecemos mucho y gracias. Bueno, aquí en este caserío que es el Derrumbado, pues aquí es diferente. Aquí nosotros luchamos pues lo que es la vida para hacer algunos centavitos aquí, porque uno aquí es menos de recursos pues de lo que aquí en estas comunidades, pues. Pero siempre para sobrevivir aquí siempre pasamos aquí siempre luchándolo. Sin esperar mucho, los menores iluminaron su rostro con una enorme sonrisa al tener zapatos nuevos, mochila, cuadernos, en la adversidad del olvido. Una buena educación es a menudo el único medio de romper el ciclo de la pobreza para los niños pobres. La voluntad de mi Criador fue a ver caras felices hoy en esta comunidad. Gracias, pueblo, por ayudar a tu pueblo para que puedan educarlos. Para Noticias Hable Como Habla, con cámara de Alejandro Fiallos y en la redacción de María Artiaga, les informó Julio Maldonado.